Arquitectos Argentinos en el Mundo BIS comenzó en el año 2003 con una exposición de proyectos y al año siguiente con el arquitecto Luis Grossman, que es con quien fundamos este proyecto cultural, le agregamos los diálogos. Le agregamos también a la exposición un libro que compendia los diálogos y los proyectos. O sea que siempre aparece como subtítulo de nuestros libros colección de diálogos y proyectos. El diálogo siempre para nosotros es como lo que produce el proyecto. Entonces, le damos importancia también al diálogo, en este caso para divulgar las ideas y el pensamiento de los arquitectos que se expresan en cada uno de los proyectos. Los 5 arquitectos que aparecen hoy en esta colección son César Pelli, Emilio Ambas, Marcelo Rodríguez Pons, Eduardo Catalano y Eduardo Elkous. En cada colección son distintos, algunos vuelven con nuevos proyectos, otros vuelven con obras que ya habíamos presentado como proyectos y que ellos insisten en mostrar, después de haber publicado el proyecto, mostrar la obra realizada para que los lectores y los visitantes a las exposiciones puedan ver la coherencia entre un proyecto y una obra realizada. La composición de los arquitectos es fortuita porque depende de circunstancias varias. A veces componemos con algunos arquitectos, otros arquitectos a veces están esperando y vuelven 2 años después a esta colección. Entonces no te podría dar una respuesta exacta de por qué. Sin embargo, en esta colección aparecen los grandes maestros de la arquitectura argentina que se exiliaron, emigraron o se expatriaron a través de las distintas décadas de la historia argentina. En esta muestra aparece de César Pelli, aparece el proyecto que está haciendo en San Francisco, que es la gran estación Transbay de intercambio de medios de comunicación, donde es una obra monumental que se está por terminar y está transformando el centro de la ciudad de San Francisco con esta gran estación y una gran torre. Que va a ser la más alta de California y que va a revalorizar todo la misma ciudad de San Francisco. Esta es una de las obras que estamos mostrando de César Pelli. También estamos mostrando un auditorio que está realizando también en los Estados Unidos y 2 obras que realiza en la Argentina. Las Torres Maral Explanada en Mar del Plata y en Buenos Aires el edificio del Banco Macro en el área de Catalinas Norte. De Emilio Ambas estamos mostrando una obra, un proyecto que esperemos que se convierta en obra próximamente en Madrid, que es un museo de las artes arquitectónicas. Una obra muy original en una esquina de Madrid frente al Paseo del Prado y muy cerca del Museo del Prado y de Caixa Forum, en un área peatonal de museos de gran valor, tanto cultural, turístico, a nivel internacional, y que realmente va a ser uno de los primeros museos dedicados a las artes arquitectónicas, tanto en todas las escalas, tanto en el diseño de objetos, la arquitectura y el urbanismo.
de Eduardo Elcous estamos mostrando la Plaza Héroes de España, que está ubicada en la ciudad autónoma de Melilla y que es un trabajo en donde realiza con su hija Judith Elcous, también arquitecta, donde se pone en juego los temas de la accesibilidad universal. Es un diseño ergonómico que evoca el diseño de Gaudí en Barcelona y está ubicado en el espacio del barrio modernista de esta ciudad de Melilla. De Eduardo Catalano, que es un arquitecto que fue uno de los mentores de todo este proyecto cultural, que falleció en el año 2010, pero que siempre está presente con nosotros porque aportó gran parte de su archivo personal. Entonces aprovechamos en cada edición, en cada muestra y en cada libro mostrar algo nuevo de Eduardo Catalano, que es el arquitecto considerado por Mario Roberto Álvarez el arquitecto más importante argentino de todos los tiempos. Marcelo Rodríguez Pons, que son dos proyectos muy importantes, uno para Albania, siempre a escala de master plan. Es un arquitecto que trabaja básicamente en las escalas de master plan territorial, definiendo espacios donde se van a desarrollar los diseños de los edificios. Todos los estudiantes de arquitectura y arquitectos deberían visitar esta muestra porque hay muchas imágenes muy interesantes que vale la pena visitar.